Yo sí he venido muchas, muchas veces, pero que está bien que oriente a la señorita. Oli, ¿cómo están? Uy, mi cara, tengo varias ojeras. ¿Cómo están? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie. Uy, hay varias gente por aquí. ¡Claro! No hay nadie. Uy, como que me dieron ganas de salir a carretear. ¿Sí? Pues vamos. Digo, donde hay tanta gente como... ¡Woo! ¡Vamos a carretear, loco! Estoy comentando que esa es la zona rosa. Aquí hay una parte que se llama la zona T. Pasa uno aquí, se llama la zona T porque tiene forma de T en la calle. Son solo varias... Carrete. Y esa es una zona muy segura. Ya, adivinen dónde estoy. Una tienda, sí. Nada, un carro. No hay nada. Adivinen, miren. Un carro. Ya, estoy. Les voy a dar pista. A ver, tenemos las pistas, dale. Andrés, carne de res. No, con eso ya adivinan todo. Chévere puede ser una pista. ¿Y hueputa? 2600 metros más cerca de las estrellas. Eso también es otra pista. A ver, ¿dónde estoy? Don Fer se la sabe. A ver. ¿Ah, verdad? El clásico, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ay, pero no saben. ¿Nadie? No, nadie sabe. Nadie cacha dónde estamos. Ya. Estoy. Pero no le cuenten a nadie, ¿ya? Ay, me da ojera, Dios santo. Varias ojeras. Estoy en Bogotá. Concha tu madre. ¿Qué más dices? Estoy en Bogotá. Venezuela. Conche tu madre. En Chile también dicen conche tu madre. ¿Aquí qué dicen? Hijo de puta. Aquí se dice care verga. ¿Qué te pasa? Care verga. Care verga. Sí. En México verga es muy malo. Gonorrea es alto, peligroso. Ya, y entonces estoy en Colombia. ¡Y es la primera vez que vengo a Colombia! ¡Oh, me voy a quedar sin batería! ¿Es la primera vez? ¿Qué? Que por fin lo va a parar bola. Es la primera vez que vengo a Colombia. Y entonces, estoy muy contenta porque son mis primeras horas en Bogotá. Eso sí. ¿Qué me recomiendan? A ver. ¿Hay alguien de Colombia que me diga qué puedo hacer? Adivine, salió verso. ¡Julio! ¡Hola, Julio! Ya te vi que te uniste. ¿Cuál Julio? Julio Garay. Oh, a ver, Garay, que nos diga unas palabras. Ya, colombianos, díganme qué hay que hacer hoy en Bogotá. ¿Y qué tengo que comer? Acuérdense que soy vegetariana, no como animalito. ¿Qué cosas tengo que comer? Mi primera visita a Colombia. ¿Nolo? Sí. A comer nolo. ¡Ay, caíste! ¿Verdad? ¡Caíste! Gracias a Alex, a Garay y a 24 personas que acaban de compartir el video. Dale las gracias. Eso dice mi Facebook. Y dice, tu video está dando que hablar. Más de 3.400 personas. En viernes por la noche. Pónganse a hacer algo, vean una fiesta o algo. ¿Qué hacen un viernes por la noche metidos en Facebook? ¿Ah? Tengan vida. Vayan. Bailen. Hagan algo. Bueno, entonces, es mi primera visita a Colombia. Estoy en Bogotá y estoy muy contenta. Y hay una sorpresa. Solamente les puedo decir que el domingo, gente de Colombia,
Pues prende la tele. A verdad. En el canal. ¿Canal Caracol? ¿Qué canal es? ¿Cuál canal? El de Caracol, el que transmite los premios. Choc. No sé, si será Caracol o sí, es Caracol. No, sí, no es Caracol. ¿Cuál es el premio, el canal Caracol? Ah, es uno de los principales canales aquí. Ah, bien. Pero tiene un canal específico. No, se llama Caracol. Los premios Choc. En Caracol, el domingo. Me hace una sorpresa. Sorpresiti. Y yo les digo, adivinen dónde estoy y no se ve nada. Nada. Qué burra soy. ¿Qué quieren que vaya a Perú? Yo también quiero ir a Perú. Ya, Dani, vamos a Perú. ¿Por qué no vamos a Perú? Los misterios del Perú. Yo quiero ir a Perú. Yo le tengo mucho cariño a Perú. ¿Cusco es qué es? Cusco. Cusco. Para que Cusco. Suban a 3,000 y pico de metros, allá sí va a sentir frío. Bien. Y... ¿Ah, verdad? Se escucha la voz de Daniel. Sí. Oigan, se perdió mi maleta. Estoy un poco desesperada porque llegué y no tengo maleta. Entonces no tengo mi vestido para los premios Shock. ¿Y ahora qué voy a hacer? Gracias. Pues ahí cualquier cosa. Necesito. No tengo ni calzones. Bien, claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Solo firmas? Dígame, ¿qué hago? Listo. Ok, gracias. Ya. Me voy a dormir. Van a salir de... Bueno, me voy a ir a carretear. Me voy a ir a dormir. Bajan aquí a la siguiente cuadra.